amigas y amigos de Cartago. Hoy nos mudamos en un rápido operativo para encontrarlo a Juan José González. Juan José forma parte, junto a Fernando Spolianski, de dos testimonios que vamos a usar como eje vertebrador de un trabajo que vamos a presentar a través de nuestro programa en el mes de enero, seguramente, ¿no? En cuanto a los tiempos de edición nos lo permiten. Ustedes saben que el hecho de trabajar de manera independiente hace que muchos de los tiempos se terminen o acortando de manera presupuestaria muy amplia o enalteciéndose en el tiempo. Entonces, algo que vos pensabas preparar en 4, 5, 10 días puede tardarse 6 meses. ¿Qué sucede? Que el material que hemos grabado tanto con Fernando como con Juan José González, especializados en el testimonio sobre la economía en Neuquén Capital, en la provincia de Neuquén, pero específicamente hablando de la pobreza en Neuquén, también tienen una relevancia muy impactante a horas de lo que ha sido el anuncio del gabinete macrista en términos de economía en la República Argentina, ¿no? Estamos en apenas nada, 3 horas desde que se anuncia con términos rimbombantes la cuestión de la libre flotación del dólar, ¿no? Como si eso fuera una noticia muy beneficiosa para toda la República Argentina. Para no hablar de devaluación, ahora se habla de flotación del dólar. Bueno, creíamos que el testimonio de Juan José tenía esa relevancia, así que hemos agarrado parte de ese trabajo documental, agarramos los crudos y hoy los vamos a presentar en esta emisión que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Neuquén, con lo que está pasando en las economías del Alto Valle Perforado, por utilizar los términos del libro de nuestro productor, pero por otro lado también adelantándonos a lo que va a ser este trabajo sobre la pobreza en la Argentina. Así que, sin más, y en el medio de la ruta, arrancamos con Cartago. De la manera más didáctica, que eso ya vos lo tenés muy masticado, el tema de los endeudamientos, ¿no? Sobre todo justo hoy, hace horas de un anuncio muy importante para la vida económica de Argentina. Pero como la idea es hacerlo temporal, yo lo que quería, como para empezar a tamizar el tema, era si nos podías introducir en qué es lo que se llama en Neuquén el gasto público y qué es lo que tanto el nuevo gobernador como cuadro técnico se esfuerzan, ¿no?, en dejar en claro de la reducción del gasto público, ¿no?, como para empezar a utilizar una serie de marañas para que el pueblo trabajador, la gente humilde, nunca entienda de qué se habla en términos de economía en una provincia tan rica, en la que vos me vas a corregir si entra o no mucho dinero, y tenemos una estructura social tan deficitaria, ¿no?, donde hay una clase de súper ricos que cada vez se concentra más y amplias capas de población que empiezan a ser ya enfiladas hacia el abismo. No sé si es una apreciación por ahí muy apresurada, ¿qué me puedes contar? Bien, primero, empecemos por la cuestión presupuestaria. El presupuesto de Neuquén fundamentalmente está compuesto por los siguientes rubros, ¿sí?
los ingresos corrientes, donde tenés impuestos nacionales, la coparticipación, impuestos provinciales, que fundamentalmente es ingresos brutos, sellos. Después tenés las regalías petroleras y tenés ingresos de distinto tipo que aporta el Estado Nacional. Ese es el núcleo fundamental de los ingresos. Después hay ingresos de capital también, ¿sí? Pero en general los ingresos de capital que devienen de ventas de inmuebles del Estado, por ejemplo, o cesiones del Estado Nacional al Estado Provincial, ¿sí? Y que fundamentalmente significan ingresos de capital para cubrir gastos de capital. ¿Qué son los gastos de capital? La obra pública y todo lo que se compra en instrumental, computadoras, etc. Y la obra pública. Bien, esos son de capital. Ahora tenemos los ingresos corrientes, que es lo fundamental del presupuesto como ingreso a la provincia, se destinan a pagar salarios, servicios y lo que se llaman bienes de consumo. Esos son los tres gastos fundamentales. Y después hay un rubro que se llama transferencias corrientes, que son todos los programas, ¿sí? Por ejemplo, programas de contención de menores, programas para la minoridad y la familia, programas para, supongamos, una forma de vacunación masiva, etc. Eso es la composición de ingresos corrientes y gastos corrientes. Y después viene lo que dije antes, ingreso de capital, que es muy poco el ingreso de capital, son aproximadamente 1.300 millones, mientras que se gastan, según el presupuesto del año 2016, se van a gastar casi 4.000 millones en gastos de capital. Entonces, la diferencia de los gastos de capital sale de los ingresos corrientes. Cuando en realidad, y esta es una vieja discusión, yo en el año 95 era asesor de ATE, y lo discutíamos en aquella época con Sabio, que era el ministro de Economía, y con el director de presupuesto, que no recuerdo el nombre, ¿sí? Y nosotros decíamos, los gastos corrientes, los ingresos corrientes, vuelvo a repetir, coparticipación, impuestos provinciales, regalías y transferencias generales de nación o de otros organismos, ¿sí? Implican que eso es para cubrir los gastos corrientes. Los gastos de capital deberían ser cubiertos por los ingresos de capital y el financiamiento. Tanto que hablan, por eso es interesante este tipo de concepciones que se manejan por parte de, claro, pero ahora también, por parte de muchos economistas. No, porque el Estado, dicen algunos, y bueno, el gobierno actual que acaba de asumir lo está demostrando, debe funcionar como la administración de una empresa privada. Bueno, en una empresa privada no se utilizan gastos corrientes para solventar inversiones. Las inversiones se hacen a partir de préstamos que se toman y se van pagando en una determinada cantidad de años. Esto lo discutíamos mucho cuando teníamos acceso, y yo también, para discutir con el ministro de Economía de la provincia este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta acá que, por ejemplo, el decaimiento de los salarios de los empleados públicos o de los empleados en general en Neuquén, ¿sí? Es una cuestión importante. Ahora, cuando uno discute con el gobierno dice, el 50% se destina a salarios. Sí, pero resulta que todas las actividades del Estado son
mano de obra intensivas. ¿Sí? O sea, yo no puedo poner un robot como puedo poner en una fábrica de automotores a operar a un tipo. Lo tiene que operar un cirujano, por lo menos por ahora. ¿Sí? No puedo poner a una máquina a que controle a un paciente en terapia intensiva. ¿Sí? No puedo poner a un robot para que dé clase o se ocupe de los niños. No puedo resolver el problema de la atención de la seguridad social por medio de situaciones de maquinaria o de inversiones de capital. Lo tengo que resolver por vía del gasto corriente y por vía de gente incorporada a la administración pública. Entonces, cuando se plantea, en muchos casos, pero Neuquén tiene un gasto excesivo en términos de personal, y eso depende de qué tipo de atención se quiera dar, en qué condiciones, con qué características, etcétera. Lo que sí uno puede decir es, ¿cuántos son los ingresos de Neuquén? Entonces, si uno toma el presupuesto, en Neuquén se produce petróleo, 8.400.000 dólares por día. ¿Sí? Esos son a valor de hoy 84 millones de pesos por día. Multiplíquenlo por 365, no tengo una calculadora, pero uno puede calcular que son unos... Yo había sacado el cálculo, eran unos 60 mil millones de pesos que ingresan por petróleo y gas. Mitad de petróleo, un poquito más de petróleo que de gas. El 70% de petróleo, 60% de petróleo y 40% de gas. Ese paquete son 65 mil millones de pesos por año, ¿correcto? Si a eso le agregamos, eso es casi el 60% del Producto Bruto Interno, del Producto Bruto Geográfico, se llama en el caso de las provincias, de Neuquén. Eso quiere decir que el Producto Bruto total debe estar en los 100 mil millones de pesos. Ahí hay diferencias, por eso la Dirección de Estadística desde hace 2 años no publica el Producto Bruto Geográfico y la canasta familiar, la canasta básica alimentaria tampoco la publica desde junio del 2010. Después voy a hacer una consideración con respecto a esto, pero es evidente que esto es una provincia rica. Uno podría decir que el Estado debería quedarse con el 30% o 40% de eso. Son 40 mil millones más o menos. ¿Sí? El presupuesto, en realidad, en muchos casos, toma la coparticipación federal. Nosotros tenemos una coparticipación federal muy baja, es el 1,73% del total de la recaudación de Nación. Cuando nosotros hemos crecido en términos del Producto Bruto mucho más que eso. Sin embargo, eso no está reconocido. Ahora dicen que va a haber una nueva ley de coparticipación federal, pero resulta que tiene que ser por unanimidad. ¿Quién va a resignar? Buenos Aires dice que por su población tiene que tener por lo menos 7, 8 puntos más de los que tiene. ¿Quién se lo va a dar? ¿Neuquén? Vamos a bajar más todavía para darle a Buenos Aires. Claro. Entonces la única alternativa es que sea la nación la que ceda. Pero para eso hay que cambiar la ley, modificada por Cavallo en el 92, que se reservó el 45-46% para la nación y dio el 54% a las provincias. Pero el problema es que eso no se está cumpliendo. No se cumplió con el gobierno Kirchner y ahora no sé qué va a pasar. ¿Sí?